En un mercado cada vez más global encontramos un mercado de maquinaria agrícola con cada vez más propuestas. Marcas que hasta hace unos años era impensable encontrarlas, ahora se van haciendo un hueco importante en el sector. Hay que estudiar, por tanto, las diversas propuestas porque cada maquinaria tiene sus propias características y cada profesional sus propias necesidades. Por eso es importante dar en el clavo. Así pues, agroseguidores, abrimos el catálogo porque aquí ahora comienza Agro en Acción. Comenzamos el programa con una sembradora de monograno de origen turco. Es la VP-JTD de Ozoque, que comercializa Magricán. Se trata de una sembradora de anchura variable con 8 cuerpos de siembra que tienen un doble selector muy interesante, además de una distancia entre filas que va de los 45 a los 75 centímetros. A continuación, y en una granja, veremos cómo trabajan dos de los implementos que fabrica Robert. En primer lugar, un cazo desensilador, el modelo BT3000, con una distribución por cadena plana, y después una encamadora frontal, la Hydropile GT2 Compact, con un cañón rotativo que gira 300 grados. Hoy también recibimos a Santiago Calvo con su tractor, un Kubota M7172 con cambio KVT y con abonador Aguirre, y a Sergio Sobrino, que nos enseña el primer tractor que compró su abuelo, un Lanz D3850 de 1961. El equipo de Agro en Acción vuelve a salir de la redacción para dirigirse a Maquinaria Agrícola Cantalapiedra, Magricán, en Cantalapiedra, Salamanca. Os presentamos a Rubén Olguera, técnico comercial de Magricán, y José Mario Olguera, gerente de Magricán. Esta es una empresa que desde hace unos años ha empezado a comercializar la marca turca Ozoken, con muy buena relación calidad-precio y con una gama muy amplia de productos. Sembradoras monograno para remolacha, maíz, girasol, gradas de disco, sembradoras de cereal, abonadoras, chisel, cultivadores. Tiene una gama bastante amplia. Y de entre todas ellas, el modelo que tenemos es este, sembradora de monograno Ozoken VPKT-D, con una anchura que puede variar entre los 45 a los 75 centímetros con salto de 5 centímetros. Con un sistema de doble selector para controlar el calibre de la semilla y con un controlador de semilla que mediante una serie de sensores vigilan que el trabajo se haga de manera adecuada. Esta es de anchura variable, por lo que está disponible desde los 4 a los 9 cuerpos de siembra, pero también se puede adquirir con otros tipos de bastidores. Estamos hablando de bastidores fijos, bastidores telescópicos para circular a una distancia legal de 3 metros, bastidores arrastrados para máquinas de 9, 10, 12 cuerpos o incluso abatibles para circular dentro de los 3 metros. Empecemos a ver detalles. El enganche de la sembradora es oscilante, con lo que la adaptación al terreno es continuo. Una peculiaridad de la máquina es que simplemente con dos latiguillos hacemos todos los movimientos de la máquina a través de una electroválvula y unos movimientos secuenciales, con lo cual facilitamos que si el cliente tiene un tractor más pequeño, a lo mejor con solo dos salidas, le permite trabajarla con la máquina sin ningún problema. La máquina la podemos abrir a través de una electroválvula con un mando eléctrico, en la cual en la primera posición abrimos las alas de la máquina, en la segunda posición desplegamos los cuerpos y en la tercera trabajamos con los marcadores hidráulicos. Todo esto se hace a través de un mando eléctrico. Otra característica es que con la misma turbina se pueden mover desde 4 hasta 12 cuerpos. Con lo cual siempre tenemos un régimen de caudal muy alto para la absorción de semilla. Aparte, tenemos la posibilidad de montar una turbina hidráulica. De serie viene con elementos que en otras máquinas son opcionales, como son los marcadores hidráulicos, las ruedas traseras con cambio de convergencia y la lubricación de los elementos de siembra, las estrellas barredoras para la limpieza de los rastrojos, ruedas pisasemillas, discos turbo para siembra directa y otras opciones que tenemos son abonadores y microgranulador, con el fin de aplicar productos fitosanitarios y abonados directamente sobre la semilla. La caja de cambios es por transmisión por cadenas, como vemos. Y la caja de cambios nos permite, con un mismo disco, sembrar hasta 42 posiciones distintas.
Gracias a estos 42 cambios podemos cambiar la distancia entre semillas desde 1 centímetro hasta 70 centímetros con el mismo plato de siembra. Pasemos ahora a ver la estructura del cuerpo de siembra. Tiene un sistema de paralelogramo encasquillado en todos los puntos y posibilidad de engrase en dos puntos. Tanto aquí como aquí, lo que le da mucha mayor vida útil. El sistema de transmisión de movimiento de la máquina se realiza mediante un cardán con posibilidad de desembrague rápido con un solo accionamiento. Dentro del sistema de trapecio tenemos otra función que es la posibilidad de anular un cuerpo mediante este giro. Otra característica de nuestra máquina son las tres posibilidades de tensión para que el cuerpo se adapte más o menos al terreno. Su tolva es de 40 litros de capacidad y cierre rápido. Antes de ver el cuerpo distribuidor, pasemos a la parte inferior. De serie, la máquina viene con un apartaterrones compuesto de dos piezas, una primera cuchilla y segundo, unos apartaterrones que dejan libre el lecho de siembra. Tanto uno como el otro son regulables en altura. El cuerpo de siembra está equipado con un doble disco abridor y una rejilla intermedia. A continuación tenemos las ruedas, con cuya regulación mediante esta manivela obtenemos la profundidad deseada de siembra, que puede ir desde 0,5 hasta 12 centímetros de siembra. Para finalizar con el tren de siembra, hablamos ahora de las ruedas. Un elemento importante de este tipo de máquinas es el muelle de regulación de tensión trasera y un elemento muy importante de nuestra máquina es que tiene posibilidad de distintas convergencias. La rueda para la semilla, como elemento opcional, puede ser de goma o metálica. Ahora sí, el cuerpo distribuidor está fabricado en acero inoxidable y aluminio y, como dijimos, lleva un sistema de doble selector. Uno en la parte izquierda, otro en la parte derecha. Uno controla el paso de la semilla por arriba, otro controla el paso por abajo. Esto nos permite sembrar a una mayor velocidad con la seguridad de que van a caer las semillas uniformemente. Con lo cual, controlamos los calibres de semilla por pequeños o grandes que sean y también si la semilla no es uniforme. Para depositar la semilla en el suelo, la cámara giratoria funciona mediante un flujo de aspiración que en un momento determinado deja de recibir esta aspiración y deposita la semilla en el suelo por gravedad. Otra de sus cualidades es el controlador de semillas. El sistema del controlador de semilla está formado por distintos elementos. El más llamativo sería el monitor y luego disponemos de diferentes sensores colocados en la máquina. Uno iría en cada cuerpo de siembra a la salida del tubo de caída, con lo cual controlamos tanto los fallos como las distancias entre plantas. Otros controladores que lleva son el sensor de la rueda, que nos calcula tanto hectáreas como parciales como totales, así como la velocidad de siembra. Y toda esa información es recogida por este monitor que iría colocado en la cabina del tractor, con lo cual el agricultor continuamente está monitorizando la máquina. Y vista la máquina, nos queda por ver a Luis Antonio Rueda, agricultor que ya la ha usado. ¿Desde cuándo tienes esta máquina? Desde hace 2 años. ¿Dos campañas, pero sueles hacer muchas hectáreas? Sí, se hacen. Siembro lo mío y luego siembro algo para la gente. Entonces, pues depende de los años. Siembro algo de colza y girasol, es lo que más sembramos con la máquina. La anchura de esta máquina es variable, ¿eso a ti qué tal te va? Sí, es muy útil a la hora de trabajar para más gente o cada uno quiere una medida por el tractor o por distintas causas. Entonces es muy fácil y sencillo el cambiar de unas medidas a otras. ¿A qué velocidad te permite sembrar y cómo deja la semilla? La semilla la deja como tú quieras, de profundidad, muy bien. Y velocidad bastante, o sea, ya la fábrica recomienda una velocidad, pero puedes ir un poco más deprisa y no tienes ningún problema. Entre 7 o hasta 10 kilómetros por hora, depende de cómo esté el terreno, pues sí que se puede andar bastante. ¿Con esta sembradora qué has ido buscando? ¿Calidad-precio? ¿Buen mantenimiento? Yo cuando estuve mirando, esta fue la, en calidad-precio, la mejor que me parecía a mí. El mantenimiento, bueno, no tiene, de momento no tiene mucho mantenimiento. Sembradora de monograno VPKT D8 de Ozdoken. Una muestra de que la calidad y el precio no tienen por qué estar reñidos.
Hola, soy Santiago Calvo y aquí está mi Kubota M7172. Este tractor tiene 170 caballos, 4 cilindros, es KVT, es cambio continuo y tiene pues todos los equipamientos de última generación. Suspensión en eje y en cabina es neumático, lleva suspensión neumática en la cabina y la suspensión delantera es hidráulica. GPS y autoguiado, control de tramos, o sea, tiene todo incorporado en una pantalla que tiene de ordenador muy completa. Me dieron 5 años de garantía, con lo cual eso me dio bastante tranquilidad y seguridad. Hace de todo, es versátil para todo. En potencia, después desde tirar abono como en este momento, que es una labor muy ligera, y bueno, hace de todo, absolutamente de todo. Ahora mismo una abonadora, una Aguirre de 3.000 kilos, con doble plato de disco. La abonadora es una abonadora normal, de mercado, pero el tractor es algo novedoso. Bueno, la verdad que estoy muy contento con él, muy contento con él. En todos los aspectos, garantía, equipamiento, después el mantenimiento, todo. Si estás orgulloso de tu maquinaria, en Agro en Acción queremos conocerte. Cuéntanos cómo trabajas y cómo le sacas el mejor partido. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-495284. El origen de la marca Rover es belga, una empresa familiar especializada en el sector ganadero con una gama muy completa de encamadoras, carros mezcladores, cazos desensiladores, cazos de mezcla. Y dentro de los productos Rover tenemos este cazo desensilador y distribuidor BT3000, con una distribución por cadena plana que permite repartir todo tipo de alimento. Y por otro lado, esta encamadora frontal, la Hydropile GT2 Compact, una máquina muy polivalente que permite encamar con precisión gracias a su cañón rotativo que gira 300 grados. Os presentamos a Javier Llamas, director de exportación de Rover, y a José Luis García, gerente de TJL. Rover es una marca de alto nivel por la calidad de los materiales y componentes que utiliza. Como el acero de alta resistencia electrística, componentes con motores de la marca Parker, pintura en acabado poliuretano, simplemente porque estamos trabajando con productos muy agresivos, muy abrasivos, y eso te permite, digamos, mantener una duración del producto en el tiempo. Una empresa de futuro con departamento de innovación y con productos que se van renovando, como ocurre, por ejemplo, con el GE. Es un sistema de cazo que hemos sacado ahora. Hemos mejorado muchísimas funciones para poder encamar granjas de pollos, cerril, paja picada, tipo esparcidor con disco rotativo. Lo que hemos mejorado, por ejemplo, son los infines con dientes de acero de S355. Tenemos la posibilidad de ajustar el caudal del producto mecánicamente o bien hidráulicamente. Y bueno, tenemos varias capacidades de 2 metros cúbicos hasta 4 metros cúbicos. Y dicho lo cual, os enseñamos este cazo BT3000 de 3 metros cúbicos de capacidad, pero disponible desde 1 hasta 4 metros cúbicos. Un cazo repartidor de pienso con una cinta transportadora que permite la distribución de fibra larga. Vale, el cazo está fabricado en chapa ST355. Y la cuchilla está fabricada en acero Hardos 450. Se le pueden acoplar 3 tipos de accesorios. Tomad nota. Uno de ellos es una grapa hidráulica, que tenemos 2 modelos. Segundo, una fresa hidráulica para fresar maíz o hierba. Y tercero, un cortasilos, que nos permite cargar el cazo más fácilmente. De serie viene con una salida lateral que puede ser a izquierda o derecha, aunque se le pueden poner 2 opcionalmente. La distribución de la comida se realiza mediante una cadena plana con motor hidráulico. El cazo también tiene un rotor interior hidráulico con unas púas que ayuda a que salga la comida. Como es fibra larga, ayuda a que salga. Ese motor hidráulico nos permite que pueda salir a la izquierda o a la derecha. Luego lleva también un regulador hidráulico donde podemos permitir más velocidad o menos velocidad de salida. El sistema de cadena lo que permite al agricultor es poder repartir fibra larga, ¿vale?
Entonces, había problemas antes con otros tipos de implementos de cazos. El cazo lleva un regulador manual que lo puedes regular. Cuando ya ha regulado la velocidad que a ti te guste, se frena, se queda ahí. Luego, lleva una trampilla que es así que se maneja desde una botonera, desde la cabina. La trampilla nos permite también alargar un poco la salida de la comida para no tener que arrimarse tanto a los comederos. Salgamos ahora de las instalaciones y vayamos a una granja, que tenemos un equipo más. Antes de empezar a hablar de todas las características de la máquina, dentro de la gama, ¿qué opciones nos podemos encontrar? Bueno, pues en esta gama tenemos tres diferentes tipos de encamadoras para tres puntos tractor suspendido. Luego tenemos la gama arrastrada, ¿vale? Hasta un cubicaje bastante elevado, y acabamos por la que tenemos hoy aquí, que es la gama paratelescópica, en la cual tenemos de esa misma dos versiones, una versión pesada, que es la gama Plus, y aquí tenemos la gama más ligera, que es la gama Hydropipe 2. Máquinas de este tipo hay muchas en el mercado, pero ¿cuál es la seña de identidad de Rove? La singularidad de la marca Rove depende, bueno, se diferencia con la construcción mecanosoldada que tiene la máquina para dar una resistencia, una rigidez y una durabilidad en el tiempo. Las características que tiene es que hay dos versiones. Hay una versión, digamos, con el cañón fijo lateral, ¿vale? Y en esta misma versión, la versión cañón rotativo 300 grados, que te permite tener una precisión más óptima dependiendo lo que quieras empajar, sin tener que mover la máquina para adelante o para atrás. Hay posibilidad de tenerle una puerta hidráulica como la que tenemos aquí, que permite tanto para bolas redondas como pacas cuadradas, de mantener el producto en contacto con el sistema de rotor y de turbina dentro de la máquina. Y otra de las características es el sistema de variador que hay dentro de la cabina, que nos permite acelerar o disminuir la velocidad de las cadenas para venir a alimentar los rotores y, claro, la turbina. ¿Cómo es el funcionamiento de esta máquina? En todas las máquinas viene un sistema de mando que viene dentro de la cabina, que sea de un tractor o de una telescópica como tenemos aquí, y ese mismo te permite pues actuar tanto la puerta, tanto la velocidad de la cinta con el potenciómetro y la orientación del cañón, ¿vale?, en tres dimensiones. Eso siempre desde la cabina de la máquina. ¿Cuál es el tamaño máximo, tanto de pacas como de bolas, que puede recoger? Podemos meter bolas redondas hasta 2 metros y pacas rectangulares hasta 2,50 y 1 metro de alto. Sí, bueno, pues tenemos de serie dos rodillos que permiten, a la hora de cargar, de evitar el roce y la agresividad de la máquina sobre el suelo, dependiendo si es hormigón o tierra, pues facilita la mejor recogida de la paca y evitar un daño del suelo. Y así, de esta forma, con los accesorios de Robert, se consigue una alimentación adecuada y un trabajo muy del gusto de ellas. Soy Sergio Sobrino, estamos en Llane de Olmedo para presentaros mi tractor Lance de 3850. Este es un tractor del año 1961 y tiene 38 caballos. Es el primer tractor que tuvo mi abuelo, el primer tractor que hubo en esta casa, y bueno, pues llevo en ella desde el año 1962. Aquí tenemos los depósitos, luego tendrían esta cortinilla que tiene la función de termostato. Simplemente en invierno, al arrancarle, subía la persiana, frena un poco la corriente de aire, el motor se calienta antes y una vez que ya está en la temperatura de trabajo, que sería alrededor de los 80 grados, 70 grados, pues podrías ir bajándola para regular tú manualmente la temperatura del motor en todo momento. Y esta es una llave que va al cilindro y que tiene una función que es la de, especialmente en invierno, una vez que has parado el tractor pero todavía está el motor caliente, se le echaba petróleo y se le movía varias veces el motor a mano. Entonces el petróleo, al entrar en el motor en temperaturas calientes, se nebuliza, queda ahí durante toda la noche y a la mañana siguiente favorece el arranque. Esta sería la dinamo de carga de la batería. Es movida por este volante de inercia con una correa que al mismo tiempo es la que acciona el ventilador. Con este eje el ventilador está entre medias. Y aquí tenemos este volante que sería
el que se usa en caso de tener que arrancar el motor manualmente. Tiene una caja de cambios de 3 velocidades con marcha atrás y además tiene una reductora de 2 velocidades. En esta época lo normal es que las cabinas, pues los tractores fuesen sin ella y se las pusiera pues el herrero del pueblo o en el concesionario, donde fuese. Entonces, en este caso sí que conservamos la cabina porque es una cabina original lanciibérica y va así en los colores como está aquí pintada. Otra característica curiosa de esta cabina es que ya en el año 61, que es este tractor, tenía lunas de seguridad, de estas que se parten en cachitos, no como en otros tractores, que eran lunas de cristalero como las de una ventana de casa. Es un recuerdo de mi abuelo, es con el que he empezado la afición tanto para mi padre como para mí, entonces pues es un valor sentimental incalculable, claro. Abrimos nuestra sección de vídeos con una sembradora de monograno Maschio Gaspardo. Leo textualmente el mensaje. Aquí andamos yo, Javito, mientras sembramos remolacha con José Antonio García, con su Fendt y su máquina Gaspardo, de 12 filas, en Collado de Contreras de Constanza, en Ávila. Álvaro Garrachón se presenta como un agroseguidor de Revenga de Campos, en Palencia, y nos hace llegar este vídeo donde un John Deere 7530 Premium trabaja con un arado Oblak de 5 cuerpos reversible. Impresionantes las imágenes de un atasque en cadena que nos ha enviado Iker de Gordaliza del Pino, en León. Nos dice que lo grabó él mismo. Por suerte, la situación pudo resolverse sin problema. Y por último, Vicente de Cillebruelo de Abajo en Burgos ha querido compartir con nosotros su equipo y su trabajo, un New Holland T7-315 con un cultivador de Oblak. Con un equipo así, no hay tierra que se resista. Si tienes un teléfono, puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo. Enséñanos lo que vales, comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-495284. Tú haces la red de Agro en Acción. La semana que viene vamos a hacer un recorrido por algunos de los tractores más potentes que han pasado por el programa. Desde el New Holland T8 con transmisión continua Autocommand y 315 caballos de potencia, al McCormick VT Drive X8 680, un tractor de 310 caballos, pasando por el Fast Track 8000, que puede llegar a los 348 caballos y con una velocidad en transporte que alcanza los 70 km/h. Y por último, dos de la marca KSH, el nuevo Magnum CVX AFS Connect, que puede alcanzar una potencia de 400 caballos y disponible con la última tecnología para sacar el máximo partido y el más grande que ha pasado por Agro en Acción, el Quadra 540 CVX. Es articulado, tiene orugas y puede alcanzar los 600 caballos de potencia con transmisión CVX Drive. También nos vamos a hablar de agarre. Para empezar, un modelo de neumático de Michelin. Es el nuevo Road Beat, un neumático pensado para un mejor transporte en carretera, con mejor agarre y adhesión, entre otras cosas. Los otros dos son de Mitas, concretamente dos gamas de neumáticos de última generación, los VF y los SFT CHO. Aunque otra de las opciones disponibles en el mercado son las orugas como las que propone Camso, que permiten a las cosechadoras entrar en terrenos dificultosos. En lo que respecta a las secciones, habrá algún cambio, pero no dejaremos de lado la mirada al pasado, porque recopilaremos algunos de los tractores de la marca Deutz que han pasado por el programa. Y con todo esto que ya lo tenemos listo y preparado, os emplazamos al próximo programa. ¡Hasta la semana que viene, agroseguidores!